9 municipios de Guanajuato que se quedaron sin esta segunda administración del SUBSEMON, el subsidio para la seguridad de los municipios en el año 2015, también corren el riesgo de perder el apoyo federal en 2016. El secretario de Gobierno Estatal, Antonio Salvador García López, manifestó que después del recorte realizado por la Secretaría de Hacienda Pública, esta bolsa de subsidios, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad decidió repartir los recursos que quedaron a los municipios que primero solventaron todas sus observaciones. Resultado del recorte, y no por ser de los primeros municipios en comprobar la inversión, o más bien dicho, por no ser de los primeros municipios, por ser un poco negligentes en este aspecto, entidades como Acámbaro, Paseo del Alto, Paseo del Grande, la capital del estado, León, Salvatierra, San Miguel de Allende, Villagrán y Silao, ya no podrán acceder a la segunda parte de esta bolsa anual. Antonio Salvador García comentó que la situación ya la conocen los 9 municipios, así que aunque no es irremediable, no tendrán acceso a esta segunda parte. En el caso de León, 43 millones de pesos, tienen que cumplir con las reglas o correr el riesgo de quedarse sin el subsidio el próximo año. El funcionario estatal explicó que después de que les comunicaron este recorte, acompañó a alcaldes, a directores de seguridad y a representantes jurídicos de los municipios afectados, para que el secretario ejecutivo de SUBSEMON, Felipe Jesús Muñoz, les explique la situación. El secretario de Gobierno dijo que el estado no puede apoyar a estos 9 municipios porque los 100 millones de pesos destinados para la seguridad se van a enfocar en 26 municipios que no reciben SUBSEMON. Así lo dijo el secretario de Gobierno. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, había 200 mil pesos que cubría a los 20 municipios. Si Hacienda dice, voy a quitarles 100 mil, ¿sí? Y a los primeros que hayan solventado esas observaciones, que hayan cumplido con los requisitos, se va a repartir esos 100, ¿sí? En orden de prelación. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Es importantísimo, importantísimo, ahí se les dejó bien claro, que de todas maneras, aunque no llegue esta segunda administración, ¿sí?, cumplan con todas las solventaciones de las observaciones. ¿Por qué? Porque si no cumplen, para el siguiente año pueden estar excluidos del programa SUBSEMON. ¿Sí? Va a haber un cambio de reglas por ahí, todavía no están muy bien definidas. Nos comentaron que el SUBSEMON probablemente se junte con el FAS, con el fortalecimiento a seguridad pública, ¿sí?, y vaya directamente a los municipios. ¿Sí? Vaya directamente a los municipios. Entonces, estamos en espera de esas nuevas reglas para que se pueda definir en qué montos, en qué momento también se va a otorgar el SUBSEMON.